Drew here. Bienvenidos a Blog, amigos. Ahora el blog de ahora en día va a ser un poco más diferente. Y la razón por qué es porque vamos a estar bike riding aquí en Buffalo Bay Park. So, vamos a traerlos a ustedes aquí a este recorrido por el parque. Vamos a andar en bicicleta y pues la mayoría del tiempo vamos a andar aquí en la GoPro, que tenemos el chest mount para que ustedes miren un tipo de diferente video en el canal, de diferente ángulo. Y si por favor me pueden regalar un like al video y también se pueden suscribir si no lo han hecho, y comencemos el día de bike riding. Estamos ahorita aquí a rentar unas bicicletas, una para mí, Andreina, porque no tenemos bicicleta, no hemos comprado bicicleta. Es algo que queremos comprar ahorita, tal vez en el futuro, una bicicleta para ella, para mí, para salir con los niños, o cada vez que queramos nosotros venir aquí con las amistades, con los amigos, venimos a ver con unos amigos, bike riding. So, vamos a rentar unas ahorita y comenzamos el video cuando ya manejemos la bicicleta. Oh, yeah. Acá tenemos a... al atleta de Lars, ¿cómo se llama? Lance Armstrong se llama, ¿no? Are they different? Well, these are lower, I feel like. Higher one, I guess? Oh, no. Actually, the seats are different on this one, right? Yeah, this one. These are better, right? Yeah, because that's a little bit of butt. We can do that. ¿Tú ya le compraste silla, no? No. ¿Esto? Cover? Does it help? Yeah. All right. You got the wipes? So we gotta clean this out on the handles just because of COVID-19. Alright, ladies and gents, we are ready for a bike ride. Probably about a 4. No te toques la. ¿Ya la desinfectaste los handles y todo? Which way? How's the view down there? Guys, que venimos aquí a hacer el vlog este de día de bicicleta para ustedes. So you guys can see a different view of our day. Ahora, oh. Y no andaba en bicicleta por un buen rato, por eso que ahorita ando como que need to find my balance. You good? ¿No sabes usar frenos? Alright. Are we good? Cool. Y pues estoy teniendo aquí un día de bicicleta. Ese día agarrar la GoPro y aprovechar a grabar, pues así les traigo a ustedes un video, un vlog un poco diferente. Y es algo que ya quería hacer hace tiempo, a montarme una bicicleta y ponerme el chest mount de la GoPro para traer un video para ustedes. And that's something I'm doing right now, but vamos a esperar aquí a Andreina. I don't know where Andreina go. Se quedó atrás con Miriam. Como les decía, venimos con Ari, Miriam, amigos de nosotros ya hace años. Miriam es la mejor amiga de Andreina, from way back in high school. Y Ari, pues yo también lo conozco ya hace tiempo. Jugábamos en un equipo de fútbol cuando estábamos pequeños. Y pues decidimos venir aquí a hacer un poco de ejercicio. Ahí viene. Y pues bring you guys along para que ustedes también miren y también se puedan divertir en este día de bike riding. All right, checking in with you guys. First 30 minutes in, 30 minutos ya de bike riding. So far so good. Andreina un poco cansada, yo un poco cansada de las pompis.
So I'm not used to being to riding bike, you know, especially on this kind of seats. They make your butt hurt a lot. Pero de vez en cuando podemos decir que no cae mal y vamos aquí el llamamos paletas, papá, sabes, siberiano, paletita, mata niños. All right, guys, disculpen aquí por el viento. Les estoy dando aquí un diferente tipo de ángulo al video, como pueden ver. Vamos aquí en la bicicleta, working them legs, baby, working them legs. La pancita esa tiene que bajar, papá, ¿oíste? The Andrina is right in front of me, as you can see, getting this workout in for this morning. Yo siento en realidad que me duelen más las nalgas que lo que me duelen las piernas. So it feels like I'm getting a workout for the butt, for the glutes. Miren. Este es el lugar. Este es el lugar donde andamos. Sé que hay mucho viento. No se va a escuchar muy bien mi voz, pero... What happened? Es para allá. Oh, el asiento. Sí, como que se pone loose un poquito. Yeah. ¿Estás cansada? ¿Ah? ¿Cansada? ¿Es el fondo? Yo, you got it. ¿Algo que quieras decir para el vlog del día? It's a really good day, though. Está pesado, tengo que... Hubiera sido mejor si hubiéramos estado acá tempranito. Más de 20 años, quiero decir, probably. ¿En andar en bike? Bicicleta. Yeah. But it's really nice. I mean, it's good. Yeah, it's not bad. It's fine. Hora después. Una hora ya bike riding. I'm dead as hell. Estoy bien cansado ya, amigos. Una hora ya de andar montado en bicicleta. Andreina viene atrás. Están preguntando ustedes dónde dejamos a los niños. Los dejamos con la mamá de Andreina. So, suegra, shout out to you. Thank you so much for keeping the kids while we come out here and have a little time for ourselves. And it is what it is. It is what it is. Woo! See. So, having a good time, guys. Don't like the video. Subscribe to this channel, your family. So, how you feeling? Little legs, pero that's a good workout. Dijiste que tus piernas, I mean, you gotta, hey, ¿cómo se llama? I mean, no pain, no gain. No pain, no gain. Woo. Miradlas. Hey, but it's fun, right? We're having a good time. That's what I hate. Yeah. Let's go. Yeah. Like a postcard? La mandamos a El Salvador. Houston, Texas. Mi papá me mandaba eso cuando estaba there. Pain? Yes! It was hard. Ahorita todavía me siento lleno. Later. Las paletas, hipotes, las paletas, ahí vienen las paletas, a Colón las paletas, siberianos, a niños, mírenme a Colón, ve, cómprenme, seño, va a llevar, mire cuántas, 2, 3, 4, 5, cuántas, cómprenme, especial, uy, juez, qué tufo, papá.
Ok, muchachos, ojalá hayan disfrutado el día de cycling aquí con los amigos. We had a good time. Really tiring. I'm sore. My ass is gonna be sore for the next 3 weeks. Probably so, but it is what it is. Con la banderita Salvador en la bici. Pudimos despedir de ustedes, amigos, de aquí, desde Buffalo Bayou Park, Houston, Texas. It's been a pleasure. Gracias por viajar en Bicicleta Airlines. Ojalá que tengan una buena fin de semana. Fin de semana se aproxima. Y nos miramos en el siguiente blog. Dale like, suscríbete y tengan un buen día. Pues venimos a comprar unas dulces chingones aquí en la al pinche mercado, compa, aquí en Guanajuato. Comprando dulces mexicanos, compa, miren, paletitos aquí de loquito, chingada madre. Now, real talk though, we love Mexican candy. So we came to this Mexican store. I forgot the name of it. It's like a market. They have all types of Mexican candy. Todo tipo de dulce mexicano. I love Mexican candy. I love Mexican people. Si Haley estuviera aquí. Mami, yo quiero esto. Mami, yo quiero el otro. ¿Todo eso vas a llevar para la piñata? No, para mí, para hoy. Pues, ¿la llevas a Toyota para la piñata? Este cipotillo es pareja a ti, Nadie. Parece que tienes cipotillo. Sí. ¿Este que está aquí? ¿Esta o la de sandía? Ah, sandía es always better. Tiene más sabor la de sandía que la de elote. Yeah, yeah. Pero esta es el tamaño de estómago. Una con chile. No, mejor estos que son los individuals. ¿Los chiquitos? Los chiquitos. Para que no los mire Bryson. Para que no nos mire Bryson. No eres chistosa. Oh, those are good. Hey, de seguro todos esos que venden Mexican de calle van a comprar todo eso. Pero imagínate, Bryson likes them. La cucaracha ya no puede caminar. ¿Para qué le falta? Oh, para rancho de aquel, ¿no? De Jason. Yeah. Really nice Mexican market. Yeah, sí, grabé. The candy and stuff. Tacos de trompo. I've seen it on Netflix, documentary. Para que metan los canarios, Sonia.